Well, this is part of the greenhouse project, but you see we're starting harvest here. We're starting to harvest, and the man has learned that he's got to have fruit all year round, and he's saying that last year we had a lot of fruit at one moment, but then none. So what's happened is that he's changed the strategy, and he has different sized plants now to have fruit in a longer period. So this is going to produce in October. Here he's got the hot peppers, you see, the hot peppers that he's left. He's going to take them out, really. And then here he has something from last year, and we've brought grafted tomatoes here that it's new. You see, these are grafted. That's a high-tech tomato. He's got to tie them up now. And then he's got the peppers here. See? Peppers. And more tomato here. But a different size tomato, you see? Anyway. And here's Balducho. Here, you see, the fruit is coming ahead, along. Buen día, buen día. Buen día, Ale, buen día. Lilin. Contame esta idea de los distintos tamaños que querés. Es para Esteban, en que nos apoya. Contame esa estrategia. Sí, la verdad que bueno, muy buenos días a todos. Esteban, bueno, cuando vea este video, bueno, la verdad que bueno, seguimos acá con este emprendimiento que hemos tenido hace varios años atrás. Bueno, gracias al apoyo por este edificio que hay acá y bueno. He's thanking you for the support for the greenhouse. Sí. Y la verdad que bueno, nosotros lo que hacemos ahora a través de la experiencia de cada año, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es de intercalar las plantas, no llenar, ¿viste? He says what he's learned from the last years is now he's not filling everything. A ver, ¿cómo es esto de intercalar? Sí, sí, poner una fecha, unos 20, 30 rayas de tomate, de pimiento, y otro mes y medio poner otro. He says one date, he puts 30 furrows of tomatoes or peppers, and then a month later, sí, le pones. Y nosotros, yo hago eso porque el año pasado y el año que, otro año que pasó, bueno, llené todo el invernadero y cuando terminé de cosechar, no, se me acabó todo. He says that the last two years, he filled up the whole greenhouse, and then when he finished that harvest, he didn't have anything else. Sí, terminaste todo. Sí, y por ese motivo, bueno, estoy haciendo ahora esto porque se me acaba acá, bueno, ya cosecho en otra parte y me sigue entrando plata para seguir trabajando. He says he finishes the harvest here, so then he starts in the other end harvesting because his money finishes if he has all the same date. Es decir, que tu misma fecha se te acaba la guita y y tenés que, bueno, aprendiste que tenés que tener cosecha todo el año.
Eso, aparte, bueno, la gente que me compra, bueno, me pide todo el The año. people that buy, he says that they are asking all year round fruit, which is not easy with very very high temperatures in October, November. Digo que no es fácil tener fruta en octubre, noviembre, pero bueno, la intención es tener una, ¿no es cierto?, un entrada constante de plata. I'm saying that's the idea, that he has a constant income, ¿no? Está bien. Pero bueno, estamos aprendiendo, Lilín, ¿eh? Sí, en el camino, bueno, uno aprende mucho. He's learning on the road, yes. ¿Eh? Y muchísimas gracias, bueno, a la gente que vea este video, bueno, seguimos, bueno, pidiendo que nos sigan apoyando para seguir creciendo en esto, porque la idea de esto, bueno, es que el día de mañana crezca y que sea un fuente de trabajo. He says this is grateful and he wants support, still support. Pero bueno, y la verdad, the last que thing is what to say. Sí. Porque acá en las comunidades no hay ayuda del gobierno provincial, nacional. No hay creación de trabajo. In the communities, there's no help from the government, and you can't create work. No hay creación de trabajo, sí. Y por ese motivo, bueno, nosotros pedimos la ayuda para que el día de mañana, bueno, los chicos que emigran a otras provincias, the, bueno, the kids have to go, leave the community, y de esta manera pueden quedar, ¿no es cierto? Quedar a trabajar acá en el lugar, porque no es fácil salir a otra provincia a buscar trabajo, trabajar. It's not easy to leave the community and work somewhere else, he says. Así que eso es el objetivo que tenemos, y muchísimas gracias a todos los que nos aporta este granito de arena para que esto siga creciendo. Muchas gracias. Very grateful. Thank you very much.